Oh, sí. ¿Qué onda, chavos del Tutube? ¿Cómo andan? Espero se lo anden pasando muy bien hoy. Y como ven, este es uno de mis bajitos, el X18 de la Alien Pro. Y hoy vamos a ver el módulo. Como ven, ya lo hemos retirado aquí. Esto es lo que va hacia adentro del cajón. Este es el cable del remoto porque incluyen un control con el que se puede operar sin dar la vuelta, la salida al subwoofer, y esta es la alimentación del LED que nosotros vemos del logo retroiluminado, ¿no? Como vemos, lo llevamos a un lugar muy con mucha tierra, levantó mucho polvo y tenemos un desmadre ahí de polvo, lo que hay que pasar a limpiar de los dos equipitos. Y pues no quería dejar pasar la oportunidad de enseñarles qué es lo que es el módulo amplificado. Como ven, aquí lo tenemos. Quiero que lo vean bien. Si entienden exactamente qué es lo que vemos aquí, pues ya se darán una idea de que esto técnicamente no es nada. Esto no tiene mucho poder, o sea, vean, es un transformador chiquitito. Chiquitititísimo comparado a los de los otros amplificadores. Es enanísimo, la verdad, el tamaño de los capacitores. Bueno, pues lo vemos aquí, que aquí está el rectificador, los de voltaje también pegados. Entonces, no sé exactamente qué haga. Aquí recibimos ya la corriente. No, no, ¿cuál corriente? Es el detector de voltaje. Aquí es donde entra ya la corriente. Estas son las salidas a parlantes, a los satelitales. L out. Ahí dice R out. Aquí abajo hay unos transistores que supongo que son los de subwoofer. Seguimos las pistas. Aquí está la salida a subwoofer. Y algo interesante es que tiene una salida subwoofer 2, que aquí en este caso no tiene ningún tipo de terminal, ahí enfocó. Pero si se dan cuenta, solo viene puenteado, ¿ya lo vieron? O sea, el sub 1 se jala una pista para acá y se jala una pista para acá. El subwoofer es a 8 ohms, ya saben. Y vean, es que no es nada. Aquí están los transistores. Supongo que esos son los que alimentan a los altos, aunque este se ve raro. Aquí tienen sus micas para que no hagan ningún tipo de fuga de corriente. Todos sus capacitores. Aquí abajo, insisto, creo que están los que son los del subwoofer. Nada más son dos. Supongo que han de ser unos integrados. Pero, o sea, no quería pasar la oportunidad de decirles, bueno, de enseñárselos, porque vean esto. Que esa amplificación clase D no es nada, chavos. La neta, para lo que dan, para cómo se oyen. Ahí vemos una pequeña miquita. ¿Sí la ven? Para que no hagan contacto las pistas con el fierro de abajo. Pero vean, es que esto de verdad no es nada. Esto no es pesado. Esto no es ostentoso, esto no es grande, mas sin embargo, para cómo se oye en los equipos, es increíble, la verdad. Se lo voy a enseñar de frente para que me digan que no los voy a, que lo estoy choreando. Es este el que va ahí atrás. Podemos, ahí hay polvo también, hay que pasar a darle un cepillazo. Y ahí, vamos a ver si alcanza a ver. Hay unos integrados porque son muy largos. Que, insisto, yo creo que deben ser los que alimentan el subwoofer. Y vean, la verdad, insisto, esto no es nada. Esto es pequeñísimo para la potencia que dan. Esto no viéndolo a simple vista decimos que chafa, la neta. Pero neta, para cómo se oyen, bro, está muy cabrón. Vamos a pasar a ver más. Aquí vemos. Aquí están los indicadores de
Power Limit Fase, los potenciómetros ahí están, las entradas de señal, las salidas a parlantes, que son estas de aquí, la alimentación, el selector de voltaje, el switch de alimentación. Vamos a verlo de frente. De hecho, aquí se dan cuenta, le manda 15 volts a esta tarjeta. Aquí está el serial y todo eso, el serial y el módulo amplificado, como siempre, de los genéricos, los que te encuentras en el trianguis. Supongo que esa debe ser la antena para Bluetooth o el radio, tal vez, porque también tienen radio. De hecho, aquí también se ve que está puerquillo, se alcanzan a ver. Ahorita vamos a checar eso porque se ve puerquillo, más no se ve que esté quemado. Y acá también. Ahorita vamos a proceder bien a limpiarlo. Pero vean, o sea, no quería pasar la oportunidad de enseñárselos. Quiero que los que entienden electrónica, quiero que lo vean bien. Y si pueden, ahí abajo escriban cómo ven estos capacitores, los valores que tienen. El tamaño del transformador ya sabemos que es una reverenda mamada. Pero chavos, pues sea para que vean, esto es un amplificador. Este es un amplificador clase D. Un amplificador clase D pequeñísimo. Y para lo que da de potencia, yo estoy realmente sorprendido que algo tan pequeño, tan ligero, alimente esas bocinas. Y quiero también que se hagan la idea, chavos, de que no se ocupa mucho, una gran cantidad de potencia, de números, de todo eso, sino que simplemente alimentar correctamente, que un amplificador te arroje 1000 watts, 100 watts o lo que sea, pues es lo que está de más, ¿no? O sea, al final lo que importa es cómo se oye. Y la neta, para yo que veo esto y para cómo se oye, la verdad estoy sorprendidísimo. Ah, no, mira, este es la antena de radio. Bueno, así es la bandeja. Yo ni uso esa madre. Es pequeñísimo, esto es una 35 volts. A ver, vamos a ver qué dice el transformador, a ver si dice algo de sus devanados. Que no sé, no creo que diga. A ver. ETD4045-13-15NZID1801. Estos son 80 volts. Vean, chavos. Estos son, no dice, creo que son 900, 200 volts. Tienen pastita, ahí sí, ahí se ve, 200 volts. 820 microfaradios. Y pues vean, chavos, antes de comprarlo, sepan que esto es lo que van a encontrar adentro de ellos. Es poquitísimo, insisto, esto no es nada a comparación de las otras cosas que yo he visto, con unos transformadores gigantescos. De hecho, espérenme si quieren. Ahí está, ya estamos de regreso. Para que se den una idea de lo pequeño que es esto, aquí tengo un transformador de un Genesis que vamos a usar para un proyecto. Esta madre pesa, porque no tiene nombre, esto no pesa más que eso. Y sin embargo, el estéreo que tenía esto, no, de plano no levantaba. Era uno muy chiquito y pesa con madre, tiene unos devanados cabroncísimos. Pero vean, o sea, cómo la tecnología avanza, para bien o para mal. Si bien estos equipos son así,
pueden llegar a ser más sensibles a, como se dice, a cambios de corriente o así, pues obviamente pues hay que cuidarlos, ¿no? Hay que ponerles un buen, hay que ponerles un buen supresor de picos, un buen regulador de voltaje, para que no les pase nada. Y pues, no quería pasar la ocasión de enseñárselos. Ahorita le vamos a dar bien la limpieza. Vean, aquí está todo lleno de polvo. Ahorita, y se lo pasamos a poner otra vez, ¿no? Ahí está, chavos, pues aquí les dejo el dato, por si un día están interesados. La verdad, esto es poquitísimo para lo que se oyen. Juzguen ustedes mismos. Yo estoy más que contento, estoy súper sorprendido. Y ahí les dejo el dato, ¿va? Saludos de Gabriel Rea. Ya lo volvimos a armar. Está jalando más que perfecto, ya está limpiecito. Ay, joder, su puta madre. Ahí sí, para no despertar a nadie. Aquí se quedó un poquito en la esquina. Cuando atornillamos, saca poquita sale poquito de bastamento de la madera, pero ahí le dimos una buena limpiada. Y pues vean, chavos, estos equipos no tienen potencia, más sin embargo se oyen cabrón, se oyen durísimo. Ay, joder, vamos a ver si clipea. Quiero ver si alcanza a clipear, a ver. No, no hay que darle mucha galleta, obviamente. Toda la casa. Y vean, chavos, estos equipos no dan potencia, pero se oyen delicioso. Ahí les dejo el dato. Cualquier cosa, ya saben que aquí está la caja de comentarios para sus opiniones, cualquier cosa. Pinche cámara, ¿por qué hace eso? Pues ya saben, chavos, ¿eh? Ahí les dejamos el dato y nos vemos despuesito.